Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece siempre para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y a través del profeta Nehemías. Estamos en el capítulo 2, versículos 1 al 8, el mes de Nisan del año 20. El rey Artajerjes, siendo yo Nehemías copero mayor, tomé vino y se lo ofrecí al rey. Nunca me había presentado ante él con cara triste. Y me dijo el rey, ¿qué te pasa que estás tan triste? Tú no estás enfermo, sino preocupado. Me llevé un susto enorme y respondí al rey, ¡viva el rey eternamente! ¿Cómo no he de estar triste cuando la ciudad donde se hallan enterrados mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿qué pretendes? Me encomendé al Dios del cielo y contesté al rey, si a su majestad le parece bien y si está satisfecho de su siervo, déjame ir a Judá a reconstruir la ciudad donde están enterrados mis padres. El rey y la reina que estaba sentada a su lado me preguntaron, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Al rey le pareció bien la fecha que le indiqué y me dejó ir. Y así continúa, queridos amigos. Esta es la preocupación por la edificación del templo, por la reconstrucción de la ciudad, Jerusalén. Jerusalén es siempre vista como la ciudad santa. Teología viveña de ña mañá, allá es ñañaína. ¿Dónde está apuntando nuestro GPS? Mótopa ñandeya jaseñaína. ¿Dónde está el puntito, la clave, nuestro objetivo? En este caso, aquí justamente Nehemías está diciendo, quiero volver a Jerusalén, quiero volver a reconstruir. La ciudad santa para nosotros significa el reino de Dios. La ciudad santa significa para nosotros el reconstruir nuestro país, reconstruir nuestra comunidad, reconstruir nuestra familia, reconstruir lo que hemos echado por tierra a causa de la corrupción, a causa de todo lo que significa para nosotros entonces egoísmo puro. Esta es la oportunidad. Nehemías ciertamente tiene la cara triste con si nosotros verdaderamente sentimos ese gran dolor porque estamos viviendo en la pobreza, estamos viviendo en la corrupción y no podemos salir adelante. Pero hay siempre esperanza. El rey y nuestro gran rey es el Señor y nos vuelve a dar la oportunidad. Hay que ser sinceros y entonces decir, Señor, queremos reconstruir nuestro Paraguay, queremos reconstruir nuestras familias, queremos reconstruir nuestra iglesia, queremos reconstruir nuestra propia vida, queremos seguirte a ti, Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.